heathens take it so. Wait for them to ask you who you know. Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Volvemos con el juegazo de Yu-Gi-Oh! Para Nintendo Switch. Y en el vídeo de hoy nos toca continuar la historia de la serie Yu-Gi-Oh! Clásica. Hemos completado el Reino de los Duelistas, hemos completado el Corazón de las Cartas con las dos opciones, incluido el duelo a la inversa controlando a Kaiba. Y ahora nos toca elegir un nuevo duelo histórico, que es el gran mod definitivo, que supongo será el enfrentamiento de Yugi contra Gusano. Así que vamos a ver cómo continúa la historia, porque de verdad este juego es quien me está encantando. Me parece muy bien que reviva toda la saga, ¿vale? Aquí está el tema del reto de que le manda Pegasus, ¿vale?, a Yugi. Saludos, Yugi. Soy Maximilian Pegasus. He oído algunas cosas extraordinariamente interesantes sobre ti. Tu impresionante victoria ante Seto Kaiba me ha llamado tanto la atención que he decidido investigar personalmente tus increíbles habilidades en un duelo. Aquí y ahora vamos a batirnos en un duelo especial. De pronto, una extraña misteriosa magia congeló el tiempo para que nadie pudiera moverse excepto Yugi. Esta dimensión oscura en la que estamos se conoce como el Reino de las Sombras, un lugar místico donde pueden invocar monstruos increíbles y lo imposible es muy posible. ¿Crees en la magia que hay en estas cartas? Bueno, esto es el reto que le hizo, ya sabéis, en la serie, ¿vale?, Pegasus a Yugi cuando se detuvo el tiempo y se enfrentó a él en un duelo. Y nada, obviamente pues aquí nos reconoce que él es el que ha inventado el juego de las cartas de Yu-Gi-Oh! Nos explica un poco la historia de que en la antigüedad los egipcios lo llamaban el juego de las sombras. Poderosos faraones se batían en duelos místicos en otras dimensiones, tal y como lo estamos haciendo ahora. Pero en vez de con cartas, se enfrentaban con monstruos y magia de verdad. Las fuerzas mágicas eran tan poderosas que los egipcios perdieron el control y casi destruyeron el mundo entero. Aquí es cuando la respuesta de Yugi es muy tocha, pero es buena en la historia, pero en estos monstruos no pueden ser reales. Vale, aquí se le explica que son reales y peligrosos, ¿vale? Y es cuando le explica todo lo del puzzle del milenio y tal. Esto está bastante guay, porque es cuando empezamos un poco a ver el tema de la importancia, ¿no?, de Egipto en lo que es el juego de las cartas. El poder de mi puzzle. Hace 5.000 años un poderoso faraón encerró la magia de los juegos de las sombras en 7 místicos objetos milenarios. La historia de los 7 objetos milenarios, uno de ellos ya sabéis que es el puzzle milenario de Yugi, y el otro es el ojo que aún no se le ve porque lo tapa el pelo, que lleva Pegasus. ¿7 objetos? ¿Estás diciendo que mi puzzle es uno de ellos? Sí, y hay energías místicas encerradas en su interior, magia que podría cambiar tu vida para siempre si supieras cómo desatarla. Mientras los dos se batían en duelo, parecía que Pegasus sabía cada movimiento que Yugi iba a hacer antes que él. A pesar de esta desventaja, Yugi reunió todas sus habilidades y casi ganó, pero a Yugi se le acabó el tiempo cuando pasó el límite de tiempo. Vale, aquí es cuando dice que ya sabe que jugamos bien y tal, ¿vale? Y que la próxima vez las apuestas serán mucho más altas. Y con esto está Yugi ahí cabreado y tal, ¿vale? Pero ahora es cuando le explica que tiene uno de los 7 objetos, que tiene el ojo del milenio, y se lo enseña, se supone, ¿no? Ahí está. Te voy a mostrar el verdadero alcance de su magia. He encontrado que, dado el incentivo adecuado, cualquier persona puede aprender a jugar a mi juego. En el poder del juego atacó y robó el alma de su abuelo. Yugi solo podía mirar con oro. Aquí es cuando la lía parda, ¿vale? Y el abuelo de Yugi pues ya está en poder de Pegasus, el alma, ¿vale? Y le va a plantear el reto de que si quiere recuperar el alma de su abuelo, tiene que aceptar su desafío de ir a la isla de los duelos, ¿vale? Ahí que ahí está el torneo del Reino de los Duelistas para recuperar el alma de su abuelo. Así que allí cada duelista recibiría 2 estrellas para poder apostar contra otros duelistas, ¿vale? Y el que obtenga 10 puede llegar, en este caso, a lo que sería la fase final del torneo, donde podría competir por el premio, que son 3 millones de dólares, y la oportunidad de batirse en duelo contra Maximilian Pegasus. Para su primer duelo, Yugi se enfrentó al malvado Insector Haga, bueno, sería Gusano, como ya sabéis en la serie española, un duelista con el que ya tuvo un poco de historia, ya que mientras viajaba en el barco hacia el Reino de los Duelistas, Insector tomó las preciosas cartas de Exodia de Yugi y las tiró al mar. Escena mítica de la serie de Yugi, la verdad. Y bueno, así que cuando Yugi estaba espiando a Insector en la isla, lo seguía adentrándose en el bosque. Bienvenida, le dijo la araña a la mosca. Has volado derechita, ni trampa. Este tío me cae fatal, de verdad. Ya va siendo hora de que pagues por destruir mis cartas de Exodia, Insector. No sé por qué llaman Insector, pero bueno, aquí es Insector Haga, ¿vale? Y aquí parece que se viene el primer duelo del gameplay de hoy, así que ha llegado el momento de enfrentarnos con el deck histérico contra Gusano. Así que, pues nada, vamos con el deck histórico a ver qué tal se nos da. Y vamos a elegir, por ejemplo, papel. Ahí está, 6 primeros.
Y vamos a ver qué tal se nos da contra Gusan. Vale, vamos a empezar aquí con Duende Místico. Lo colocamos en defensa. Vamos a dejar ahí abajo colocada la carta de campo y damos turno a nuestro oponente. Normalmente uno de los combos más bestias que tiene es el que nos pueda sacar la gran mob, supongo, con el gusanito este pequeño, así que hay que tener mucho, mucho cuidado con él. Vale, empieza con un con un Kamakiman. Lo voy a equipar muy bien para que sea más fuerte. Y se acaba de comer 550 a pesar de estar ahí equipado con el objeto. Muy bien. Vale, a nosotros nos interesa aquí que sumemos muy rápido las cosas y las fuerzas, así que en este caso lo primero que se me ocurre es invocar aquí al amigo, ¿vale? Sacrificaremos a nuestro duendecillo, pero tenemos un bicho más fuerte, no tiene cartas trampas para pararnos este ataque. Así que un 1800 nos puede ayudar bastante a que esto, pues, de alguna manera sobrevivan nuestros bichos, ¿vale? Vamos allá. Vamos a acabar con él, así destruimos también el objeto que tiene equipado, la carta mágica, muy bien, es un doble hecho. Y terminamos el turno. Vale, pon un monstruo boca abajo. Perfecto. Vamos a ver qué nos robamos. Vale. Vamos a colocar esto para intentar salvarnos en caso de que nos juegue la gran mod. Y vamos a activar este efecto. Así ya tenemos un poquito algo chulo, ¿vale? Vale, ahora sí que sí. Vamos a invocar al diablillo. Tendremos así dos monstruos en mesa para luego poder sacar a Gaia. Y bueno, vamos a la battle fase. Voy a pegar sobre todo primero con este porque puede tener un monstruo de 2000 defensa. Vale, es un Maniter Bug. Supongo que nos va a matar al 1800, obviamente. Ahí está. Pero bueno, nos lo hemos quitado. Va, algo es algo. Vamos allá. Ataque directo. Y le quitamos 1300, pero ya no podemos invocar a Gaia. Así que nos la ha liado un poquito con el Maniter Bug. Ya os digo que lleva un deck bastante, bastante guay, ¿eh? O sea, esto mola porque veo que cada partida, cada duelo va a ser interesante. Vamos a tener ahí nuestras cosillas. Y eso, la verdad que se agradece bastante. No. A dejarlo de momento. No. Y a ver qué me robo yo. No. Vale, vamos a colocar aquí esto por si tiene algo para petar mágicas, ¿vale? No. Y invocamos aquí a nuestro lobito. Vamos ahora a atacar, ¿vale? En este caso con el lobo. No. Madre mía. Vamos a battle fase y atacamos primero con el lobo, ¿vale? Vamos allá. A ver si hay suerte y conseguimos quitarle algún bicho fuerte. Ya sabéis que, vale, 2000. Uf, el capullo evolutivo. Esto puede ser un problema bastante, bastante grande. Así que, lo que digo, vamos a tener que intentar sacar a Gaia, el caballero feroz, en breves, ¿vale? Esto puede hacernos evolucionar la gran mod y la liamos parda. A ver, Draufase no. Vale. Terraformación. Va a sacar el campo para mejorar ahí y romper el nuestro, supongo. Ahí está, el bosque. Muy bien, cambia bosque y va a evolucionarlo a la gran mod. Ah, no, al escarabajo Hércules. Vale, le hemos pillado para que no nos reviente y ahora por lo menos consigo yo sacar a Gaia y con eso pues algo podremos hacer, así que vamos a sacrificar a estos dos monstruos tan bonitos para sacarnos un monstruo un poco superior, ¿no? En este caso en cuanto a stats, un 2300 es algo, pero realmente contra este enemigo lo que creo que tenemos que tener cuidado es con que nos haga el combo de la gran mod porque nos destrozaría, así que vamos primero a acabar con su bichito, ahí está. Y ahora sí, vamos a darle turno y a ver qué pasa. De momento le voy ganando de 2000 puntos de diferencia, está siendo una partida ya bastante, bastante interesante, hay que decirlo. Pero vamos a ver porque puede sacar muchas cosas seguro. Vale, pon un monstruo boca abajo. Puede ser hasta un 2000 defensa o puede ser un Maniter Bug y reventarnos a Gaia. A ver, vale, tenemos... Voy a tirar la caridad. Robaremos una carta extra y nos tenemos que descargar. O sea, al final nos quedamos con una carta más, ¿vale? Pero bueno. A ver. Vale. Esto nos va a permitir ir haciéndole daño. Vamos a mandar fuera estos dos monstruos y así jugamos al guardián celta y la tierra ardiente. Vamos ahí.
está. Perfecto. Y vamos a la Battle Fase. Y vamos a intentar lo primero de todo quitarnos esto. Debería ser un 2000, supongo. Pues no, es un 200, ¿vale? Pero bueno. No lo hemos quitado, no va a poder evolucionarlo a la Gran Mod. Así que creo que le hemos conseguido cortar una de las cadenas posibles. Por tanto, vamos bastante, bastante bien. Aparte, ahora ya sabéis, cada turno perdemos 500. Por tanto, con aguantar, puedo intentar ganar este duelo contra Insector, Haga o Gusano, nuestro amigo Weevil. Vale, ahí va, los 500 que se come él, muy bien. Y vamos a ver qué nos juega ahora. Vale, en un monstruo boca abajo. La voy a intentar jugar. A atacarle primero con el Guardián Celta, pero bueno, vamos aquí a ver. Muy bien, bueno, tenemos a este también, que también pega fuerte. Ahí está, lo invocamos. 1200. Y a ver, es que me aseguro que entre en 2000 y pico. Yo creo que me renta atacar primero con Gaia. O sea, voy a sobrepasarse a lo que sea. Ahí es un 600, vale, me lo va a petar yo creo que al mismo. Así que ahí está, adiós a Gaia. Pero nosotros ahora le vamos a poder hacer bastante, bastante daño. Lo he hecho bien, creo, porque le quitamos 1200. Ahora voy a quitar 1400. Y realmente, o quita la carta mágica que tengo, o en dos turnos muere. Así que yo creo que tengo las de ganar contra Insector. Pero bueno, nunca voy a darme ahí por ganador hasta que gane un duelo. Porque ya sabéis que en Yugi hay muchas maneras de hacer contra y fastidiarnos al final la partida. Vamos a ver, de momento, lo que digo, puede todavía sacarnos el... No, ya no creo que nos saque el combo de la Grave Mod. Así que nada, vamos a dejar esto así, muy bien. Y ahora realmente en mi turno sí, puedo hacer cosas, pero es que en su propio turno va a morir. Así que voy a bajar el Guerrero Castor, como me voy a comer los 500 puntos ahí, muy bonitos. Voy a jugar el Guerrero Castor, ahí está. Y le vamos a dar turno para que él mismo muera con el efecto de la carta mágica de la Tierra Ardiente. Ahí está, cambiamos el turno y en la Stambi pues palma. Y victoria, sin que haya conseguido, hemos conseguido que no saque la Gran Moz, así que se acabó, hemos ganado. ¡Imposible! Mi polilla es imbatible. Pues bueno, le hemos dado paliza, así que yo muy imbatible no la vería. Pero bueno, hemos conseguido duelo de campaña nuevo desbloqueado Yu-Gi-Oh! La Dama Arpía. Hemos también el duelo a la inversa desbloqueado, el avatar de deck de Insector Haga, el deck de nueva receta, ¿vale? Un sobre nuevo, el de My Valentine, una carta del capullo evolutivo, el insecto grande, el insecto aullador y 1180 puntos de batalla. Perfecto, me mola, me mola, me mola. Aquí tendríamos el siguiente duelo, pero obviamente pues si hay la manera de jugar con el deck de gusano tiene que estar guay. Así que vamos a darle a duelo a la inversa y vamos a ver qué tal es jugar con gusano contra Yugi. Y bueno, vamos a enfrentarnos en este caso con el deck de gusano, ¿vale? De Insector Haga contra Yugi Moto, o sea, contra Yami Yugi, ¿vale? Vamos a salir primeros, vamos a llevar un deck de insectos. Que no es que sea muy tocho, pues lo que digo, tiene un combo muy bestia con la Gran Mod definitiva, pero el tema es que Yugi normalmente puede también tener estrategias muy vastas con otro tipo de cartas, así que puede ser la cosa bastante, bastante guay. Vamos a empezar con un insecto aullador, lo vamos a colocar, y así pues por lo menos tenemos ahí un bichito para primer turno fácil, ¿vale? Lo que digo, aquí el problema es que Yugi pues tiene cartas como la Fuerza del Espejo, de la que lleva dos copias en el deck, si se arroba de mano inicial es un caos, o sea, es una partida que quizás os toque repetir varias veces por ese hecho. Pero bueno, aún así yo creo que es una cantidad que puede estar interesante. Vale, ahí lo vemos, él nos va a atacar muy bonitamente con su bicho defensivo y Tierra Ardiente, muy bien, para empezar a hacernos daño todo el rato. Vale, ahí probablemente esté en la Fuerza del Espejo, lo que digo ahí en plan like a boss. Este hombre es que se le da muy bien todo eso. Vale, ahora no tengo justamente para equipar, pero bueno, tengo una pieza importante quizás. Y... a ver, voy a colocar esto para intentar que sobrevivan mis bichos. Y vamos a colocar esto a mí, a ver qué pasa ahora. Él también se va a ir comiendo daño, así que nada, vamos a ver qué pasa. Tiene un 1300, le puedo hacer 100 daño si me ataca, pero bueno, él ahora ya sabéis que se irá quemando también, así que vamos allá. Tengo el insecto come hombres por si me saca algún bichaco tocho e intentar quitarme, alguna fusión o lo que sea que palme. Así que vamos a ver cómo juega Yugi en esta partida. ¡Madre mía! A ver, que pegue, que se va a hacer 100 de daño. Ahí está, placa. Bueno, bueno, bueno. Vale, ahora baja otro bicho, un diablo salvaje. Muy bien. Ya tiene dos para luego hacer fusiones. Vale, nosotros ahora le podemos hacer el combo, pero es lo que os digo. Probablemente nuestro combo valga para nada por el hecho de que me juego lo que quieras a que se va a sacar de ahí una Gran Moz o alguna burrada. Así que lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a girar a este, ¿vale? Porque este cuando se ha destruido en batalla, de alguna manera, pues bueno, podríamos invocar un bicho, pero realmente no nos interesa porque el otro tiene más defensa. Entonces lo que vamos a hacer es buscar, equiparle esto, ¿vale? De manera fácil, ahí está. Muy bien, y vamos a jugar el Gran Mod definitiva perfecta. Perdón, sí, ahí está. Ahora tiramos esto y aunque lo juguemos, lo que os digo, puede ser un fail total, ¿vale? Que tenga una fuerza de espejo ahí en plan guay y la liemos en plan super mega parda, ¿vale? Así que tened en cuenta
que hay cosas que pueden pasar y lo que digo, es un poco frustrante en este tipo de partidas, pero es lo que tiene que jugar contra Yugi y su corazón de las cartas, ¿vale? Yo digo que, no sé por qué, pero vamos, que voy a hacer el combo este brutal de la muerte y ahora va a tener una fuerza del espejo ahí boca abajo y me la va a liar pardísimo, ¿vale? O sea, es lo que pienso. Ojalá me equivoque, pero ya os digo que no me suelo equivocar cuando digo que Yugi tiene mucha coña. Es Yugi, tiene que ser un juego. Van a meterle que tenga la fuerza de espejo. Ya veréis, fuerza de espejo. ¡Lo sabía! ¡Ahí está! Venga contra del combo, porque sí. Sí. Podemos encadenar esto, ¿no? Se supone. Ah, pero es en batalla. Se supone que sí que me lo va a petar, ¿no? La fuerza de espejo. Aunque haga esto, me lo peta. Ahí está, no valía para nada, guau, wow, tontería. Nada, ahí está, ya me he tirado una fuerza del espejo, su primera carta, su primer turno, ya me ha fastidiado porque la otra gran mod la tengo en mano, así que fatal la cosa, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar a ver cómo sobrevivimos a esto, porque de verdad va a ser muy, muy, muy patético. Vale, él va llenando la mesa de monstruos, pone todo en defensa, por si acaso, obviamente. Vale, pues ahora tenemos algo, por lo menos, para conseguir un poquito más de ventajita, ¿no? Así que vamos a jugarlo. Ahí está el buen bosque. Para nuestras criaturas, pues algo valdrá. Y bueno, ya que estoy, pues voy a cambiar la posición de ataque. Y vamos a tirar aquí la buena batalla, ¿vale? Contra este bichito de aquí. Simplemente nos lo vamos a quitar. Le vamos a quitar 100 puntitos bonitos. Y esto obviamente me lo guardo para cuando haga una fusión o algo. Porque no hay que malgastar a nuestro insecto come hombres nunca. Vamos a ver, porque ahora probablemente lo que digo, haga fusión, nos la líe parda y nos mate aquí fácilmente a nuestro monstruo. Pero es lo que hay. Pues no, de momento se saca aquí el diablillo, demonio poderoso. Se saca aquí el dragoncito, el grifo que es bestia, que también lo sube a 1400. Y parece que nos va a meter todas son mantapalos. Se peta su monstruo para poder pegarnos de 2600, indiarnos la parda. Muy bien, muy top. Y dos ataques directos que me como like a boss. No sé si me roba algún capullo evolutivo o alguna carta defensiva, porque de momento tengo las de perder, ojito. Vale, un cambio grácil. Lo voy a tirar y voy a sacrificar el gran mod, ¿vale? Porque es que si no, palmo, básicamente. Vamos a ver. Vale, pues tenemos que tirar dos. Vamos a tirar esta. Y... es que voy a tirar la petit mod porque no me va a servir ahora mismo de nada. Vamos a colocar aquí el capullo evolutivo. Para aguantar. Se va a comer un piño fuerte, por lo menos. Algo es algo. Y si hace fusiones, lo que digo, es cuando tenemos que sacar el insecto con mi hombre e intentar remontar. Si no, lo vamos a tener complicadísimo. El problema, nosotros nos vamos a estar comiendo esos daños también, así que con eso sí que hay que... Uf, cuánto bichaco. Vale, el Torayk, no, lo que digo, él nos ha llenado la mesa, cosa que está bien. Vale, se va a comer ahí 600, muy bien. Tengo que buscarle porque encima esto va contra el reloj, él se va a poner a la defensiva, obviously. Y a ver qué hago yo. Vale. El daño desde luego me lo voy a ir comiendo, vale. A ver, lo bueno es que con esto pues me puedo quitar por lo menos alguno de sus monstruos, ¿no? Porque va a ser un... mi insecto sí que se mejora. Entonces la opción que yo veo ahora clara es quitarme con esto a este de aquí y seguir por lo menos intentar conquistar yo un poquito la mesa, ¿vale? Para aguantar la partida, porque lo que os digo, esta partida se os puede hacer bastante, bastante complicada a día de hoy. Creo que es más fácil hacerse con un mazo de tal, pero aquí lo que quiero es enseñar que con los mazos se puede. Y de momento, pues eso, aquí estamos comiéndonos daño like a boss. A ver cómo avanza esto, ¿eh? Madre mía, la tierra ardiente, cómo la está liando. Y ahora, pues bueno, se va a sacrificar para petarnos, me parece bien. Main Phase, nos baja aquí un Guardian Celta, perfecto. Termina la End Phase, vamos a ver por aquí qué hacemos. De nuevo el fuego ahí, like a boss, muy bien. Es que claro, es lo típico de, es patético, pero ¿qué hago? O sea, ¿me juego el insecto como hombre para quitar un bicho de 2000 defensa y que luego me baje a Gaia o una polinización? Es que es demasiada locura, es demasiado cambio, creo yo, al cambio. Entonces, no me interesa bastante ahora mismo hacer eso. Tengo que buscar la manera de poder ganarle de otra manera y está la cosa complicada porque me está empezando a quitar... ahí ya seguro que se roba otra fuerza de espejo o algo. Madre mía, a ver. Se acaba de tirar tres bichos. Muy, muy bestias. Vale, va, ahí va. La invocación, ¿no? El cráneo convocado. Perfecto. Eso sí que nos lo podemos quitar, vale. Vale, esto va a atacar y ahí sí que se va a comer los 400. Muy bien. Y bueno, pues ahora nosotros vamos a ir sobre seguro. Insecto come hombres. Madre mía. Para quitarnos a su cráneo convocado. Y probablemente vamos a ir a hacer un poco de juego si nos robamos luego algún bicho fuerte. Pero vamos a ver cómo va todo esto. No creo que cuele la de atacarnos, a ver. Yo sería que me atacara primero con el de 1300, pero no, lo hace bien, obviamente. Vale, ahí está, Blaka. Me lo como, pero tu cráneo convocado se va.
Bueno, algo es algo. Nos hemos quitado un bicho fuerte, pero lo que digo, aún está que ahí nos viene otro de 2000 y nos daría barda, nos viene de volteo y nos revienta. Pero por lo menos no está poniendo cartas trampa, así que algo es algo. Vale, ahí está, el dañito de fuego, que no falte. Vale, pues yo ahora obviamente tengo que invocar esto, me la tengo que jugar. Con 1400 sí que me puedo quitar por lo menos a su bicho. Y a ver un poco qué es lo que tiene, pero de momento lo que digo, está todo en mi contra, ¿eh? Aquí lo voy a hacer solo 100, ahora desde que me era 500 sí, pero es una partida contra reloj. Me está pareciendo muy chulo el duelo, me está pareciendo muy top, pero lo que digo, es un duelo muy complicado, quizás hasta ahora, de los que hemos jugado, yo diría que es el más complicado de todos. También es normal que lo que digo, es que son dos decks que depende de cómo salga la cosa, ¿vale? O sea, no es un deck que tenga ventaja sobre otro, porque los dos tienen una estrategia muy bestia. Pero claro, nos puede salir bien o nos puede salir mal, obviamente. Vale. Voy a tirar esto porque no tengo otra. Voy a sacrificar obviamente ese bosque y a ver quién me robo. Vale, pues... Tío, más patético no me podía salir, ¿no? O sea, venga, los dos Grand Moth que no valen para nada. Ah, pues voy a coger la tirada de transformación. Oh, no, voy a filtrar. Mira, voy a filtrar. Voy a activar esto, así buscaré el bosque que me queda en el deck, se supone, ¿no? Y por lo menos sé que ya no me lo voy a robar. Muy bien. Y ahora, pues, ya que no hay otra, lo que voy a hacer es... a ver, esto es cuando... Si esta carta se anda al campo de cementerio... Vale, pues nada, vamos a invocarlo. Ahora es cuando luego me hace el combo, la invocación megatocha y me voy al váter. Pero es lo que hay. Vamos a intentar acabar con lo que sea que tenga ahí. No hay fuerza del espejo, así que nada, un sanga, muy bien. Barba es un bicho fuerte, pero por lo menos le daremos 1200. Y algo igualaremos. Vale, se busca aquí el bicho este que sea un 1400, el crack, y nos la puede liar mucho con él. Si ahora tiene un cuerno unicornio, nos la lía bastante, ¿vale? Está la cosa súper equilibrada, está la cosa muy, muy reñida. Se ha buscado un bicho que obviamente pues puede hacernos daño, porque cuando lo baje lo convertirá en un 1400. Si ahora equipa un cuerno del unicornio, básicamente ha ganado la partida, así que puede estar muy top. Y si no, pues lo bueno es que puede petarse a 1400. Vale, va por ese, muy bien. Sí, vamos a ver, voy a buscar uno de nivel 5, ¿no? Carajo, Hércules, ahí está, ok. Madre mía, esto está al límite, ¿eh? Porque me voy a comer yo ahora los 500. Y... uf, qué locura. Es que se ha robado una fuerza de espejo seguro y me humilla, ¿eh? O sea, va a ser así de patético. Como sea así de patético, de verdad me enfado, ¿eh? O sea, es lo típico que... Como se haya robado la única carta que me puede reventar, daría mucha rabia perder esta partida así con esto de... de 200 puntos, ¿eh? O sea, sería muy, muy patético, os lo digo ya, sería demasiado patético a mi forma de ver. Pero bueno, es lo que digo, puede ser que pase, que haya otra fuerza del espejo, igual que la que nos ha jugado en turno 1, y ya yo pierdo y ya está, o sea, y de manera patética además, pero bueno, ¿qué hago? Fuerza del espejo, ¡no! Vale, pues ya está, ahora en su turno me pierde y punto, hemos ganado, ¡uf! ¡Madre mía, qué locura! Ahí está el ladrao face, ¡pam! Stanby, tierra ardiente, y con su propia carta hemos conseguido la victoria. En lo que para mí probablemente ha sido una de las partidas más bestias hasta ahora, ¿vale? Hemos desbloqueado una nueva receta, hemos desbloqueado un cráneo convocado, un guardián celta, un renacer del monstruo o monstruo renacido y 1700 puntos de batalla súper guapos. Así que la verdad que ha estado bastante bien, pero vamos a continuar con la historia con la Dama Arpía. Así que vamos al lío. Vale, pues vamos con la Dama Arpía, vamos a ver de qué va esto. Yui no fue el único duelista que estaba motivado para ganar el torneo por un ser querido. A pesar de ser un duelista novato, Yui tenía sus propias razones para querer ganar, su hermana Serenity. Más vale que sea el campeón por el bien de Serenity, ella siempre ha contado conmigo, incluso cuando éramos niños. Dice que va a ganar el torneo, ¿vale? Por el dinero para poder pagar la cirugía. Ya sabéis que la hermana de Joey, pues bueno, estaba en el hospital y todo esto. Y la cirugía era muy cara y la familia de Joey, pues no podía pagarla. Así que el plan de Joey era ganar el torneo para poder pagar la operación, ¿vale? Así que nada. Aquí aparece Thea. A Mai, que dice que ha escuchado la risa de May Valentine, otra poderosa duelista, ¿vale? A la cual conocieron en el barco, que bueno, hacía cosas que el tema de saber la carta que le tocaba, porque es como que las tenía marcadas las cartas del oponente, ¿vale? Es una cosa muy de habilidad muy rara, pero bueno, aquí está May Valentine, y esto lo que vamos a ver ahora va a ser el duelo entre Joey y May, creo, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal. Joey ahí impactado porque quiere desafiarle, y tiene las agallas para aceptar, pues vamos al duelo. Y nosotros la verdad que empezamos bastante, bastante mal. A ver, esto nos puede venir bien para acabar con monstruos, ¿vale? De nivel 4 del oponente. O sea, es una opción fácil. Vale. Esto lo voy a tirar ahora.
y así en el próximo turno me voy aquí a sacar like a vos un bonito dragón, ¿vale? Así que vamos aquí con el mago del tiempo. Nos lo buscamos. Ahí se viene. Vale, ahí está el dragoncito, que ya sabéis que vamos a sacar un 2400, básicamente. Y a ver, esto es el aumento de ataque de todos los monstruos de tierra y disminuye, ¿vale? Pues de momento este no es tierra, así que vamos a dejarlo sin poner. Esto tampoco es tierra, creo, ¿no? El dragón. Sí, el dragón sí que era tierra, creo. Vale, vamos a ver qué tal nos sale esto. Esto puede ser muy bestia, puede ser muy crazy. Vale, es un bicho de coste 4, así que va a morir. Vale, ahí está. Peta y saca otro de 4, que también morirá. Genial. Nos ha salido bien la jugada de poner esto en primer turno. Y ahora esta se va a devolver a la mano y va a poner... Ahí está. Otra, pero en ataque. Muy... Me parece guay, me parece correcto. Vale, la va a equipar. Me encanta porque se acaba de... O sea, la acabo de ver con una carta un counter muy bestia, ¿eh? Voy a morir, sí. Pero va a petar todo lo que tiene él. Ahí está. Y le he quitado el equipo y todo, así que le he dejado con menos cartas en el campo y eso sí que me da un poco de ventaja. Vale, veo que tiene cartas trampa. Madre mía, a full además. Vale. Vamos a ver que nos robamos un momentito, porque a lo mejor es un bicho, no un poder de Gaia, tío. Es que no me queda otra entonces. Nada, pues tengo que jugármela. Si ahora tiene algo para petarme monstruos, una fuerza de espejo, lo que sea, pues ya... Adiós. O sea, esto es así. Esto a veces lo que digo, aquí pasan cosas y pues no siempre se puede hacer todo. Lo bueno que parece que solo tiene cartas mágicas o trampas, así que puede estar muy top. Y nosotros vamos a sacar una fusión fuerte en turnos primeros. Y ha sido muy buena la contra que hemos hecho con la mariquita esta de 3. Ha estado muy top. Vale, ahí están nuestros 2400. Muy bien. Vamos a la Battle Phase. Y empezamos ahí a tope. Ataque directo. No tiene nada. Perfecto. Le quitamos 2400. Voy a poner... Voy a terminar. No es de tierra. No interesa. No sea que me saque alguno de tierra y me la líe. Tenemos un 2400 que ayuda, ¿vale? Ahora lo que interesa es robarnos criaturas para poder combatir. Vale, baja un 1300 simplemente, pues ahí para tenerlo listo. Vale, y nos lo va a matar, ¿no? Nos lo va a fusionar para sacar... Ahí está. Perfecto, nos acaba de petar nuestra fusión like a ball. Como si no pasara nada. Perfecto, me encanta, muy top. Vale, nosotros, menos mal que nos hemos robado una olla de la codicia. Vamos a ver si nos vamos a un monstruo. Pues nada, ahí lo veis. La suerte que tengo a veces es patética. Hemos empezado muy bien, hemos tenido ahí el combo chulo, pero ya Mei tenía que devolvernos la jugarreta, ¿no? Y ha dicho, pues a ver, Astur. Y madre mía que se me ha devuelto. Pues nada, ahí está, invocación especial. Muy bien, nos saca un 1400. Que obviamente, pues, es que se lo voy a petar con el agujero oscuro, obviamente, pero bueno. Ahí está el mega combo. Me va a pegar ahí el piño de mi vida. Buen combo. Está guay la partida, o sea, me está volando. Vamos a ver. Me ha bajado 4100 en un momento. Buah. Tengo que hacerlo. Vale, y para simplemente filtrar deck, vamos a jugar esto. Pues ya está. En face. Y si ahora nos baja ya el bicho tocho, un glaciar de monstruo, lo que sea, pues ya nos podemos dar la partida por perdida, porque tela. Vale. Vale, esto es para jugar. No, a ver, esto era lo de buscar un monstruo, ¿no? Vale, pues voy a jugarlo, obviamente, para intentar sacar algo que nos valga, para ir pegándole. Este sí que era de tierra, ¿no? Creo que es lo que más me interesa ahora mismo. Porque lo voy a convertir en 1500, no por otra cosa. Ahí está. Vale. Y lo... Porque no puedo jugarlo. Ah, que no puedo invocar. Vale, genial, pues nada. No había leído esa parte de la carta. Vale, pues nada, no puedo hacer más que comerme un ataque, así que ahí se viene su monstruo, supongo. No tiene monstruo, vale, pues bien, una ventaja que tengo, vale. Vamos a ver. Vale, a ver, esto lo voy a tirar. A ver. Vamos a invocar esto primero. Esto lo voy a colocar por colocar. Y ahora, pues bueno, con el 1600 vamos a golpear a Mai. Ahí, como se puede, al golpe directo. Ataque directo, placa.
y conseguimos remontar un poquito la partida, ¿vale? El tema es que ya veremos un poco cómo va esto, porque aunque tenga el campo este, nos lo puede petar, nos puede hacer cositas o nos puede bajar algún bicho fuerte. De momento, ahí está la montaña. Mitad y mitad. Y nos baja su bicho, que saldrá más fuerte por 50 puntos que el mío para matarme lo suficiente. De genial. Es que lo tenía todo planeado, Mai. Todo planeado. Vale, lo bueno es que nosotros le petamos también el bicho, así que genial, ahí está. Esto, lo bueno es que también es de tierra, así que le vamos a pegar ahí 2200. Y a ver ahora cómo me planta cara un 1200 así a lo bonito, ¿eh? Ahí está, 550, muy bien. Continuamos aquí nosotros buscando la buena remontada. Son partidas que son divertidas, pero es que realmente estoy teniendo suerte de pasarme prácticamente todas a la primera, porque veo partidas que se hacen absurdamente aleatorias. En plan, nos puede salir muy bien la cosa o muy mal, ¿sabes? Y ya está. Vale, ahí tiene un 1400. Y ahora nos saca una dama arpía girada, perfecto. Vale. Uf. No puedo hacer nada más. Además, me interesa acabar primero con esto. O sea, no hay otra. Quitarle un poquito y que no tenga la suerte de robarse el equipamiento de las arpías y pegarme la paliza de mi vida. Porque si se lo equipa, ya he perdido, básicamente. Así que vamos a ver. Vale. Mi pregunta es, ¿yo esto lo puedo activar en su lado? No, es en el mío siempre, vale. Pero nada, voy a sacar otro 1200 ahí, like a vos. Hasta que no puedo nunca hacer nada. Tengo ventaja en mesa, pero necesito... Ahí está, esto sí que me va a venir bien porque se supone que el dragón, si mal no recuerdo, ¿no? Era un 2400, perfecto. Pues sí que vamos a tirar la polimerización, a ver si nos salva la vida. Y con esto deberíamos de ganar la partida, básicamente. Así que vamos a ello. Ok, invocamos el dragoncito bonito anciano y con los guerreros estos vamos a reventar like a boss a May Valentine. Ahí está, bebé dragón, mago del tiempo listos para actuar. Dragón milenario on fire. Vale, pues lo sacamos, lo invocamos y tengo que decirlo, partida que me ha quedado muy bonita. Creo que hasta ahora de los gameplays ha sido la más bonita en cuanto a ver el duelo ahí like a boss. Ha estado muy top, vamos a atacar, vamos a acabar con su arpía bonita. Y ahora sí que sí, le golpeamos un ataque directo en la cara. Y por aquí se viene otro en la cara que nos dará la merecida victoria de esta partidaza. Ahí está, los life points del adversario quedan reducidos a cero. ¿Y cómo ha podido perder contra un aficionado? Bueno, ahí está. Le explica Joey que hay mucho más en el juego que el simple hecho de machacar al rival. Y que si algún día quieres llegar a una verdadera campeona, tienes que aprender a preocuparte más por alguien aparte de ti misma. Bonita lección moral. La verdad que el tema de la evolución de Mai es una cosa de la serie que me gustó mucho. Hemos desbloqueado un nuevo duelo de campaña, ¿vale? Ataque a las profundidades, que será en este caso el de contra el pescador este. No me acuerdo del nombre. Luego tenemos el duelo a la inversa con la dama arpía. Tenemos el avatar de duelista desbloqueado. El deck de Mai. Battle Pack nuevo desbloqueado, Battle Pack 2, Guerra de los Gigantes, vale, esto es para las batallas, carta insignia de Marpía, montaña, señal histérica y 1500 puntitos así bonitos, vale. Así que ahora antes de enfrentarnos a la, creo que era Sufista Maki o algo así, vamos a venir a Marpía, vamos a darle aquí a Duelo a la Inversa y vamos a disfrutar de una partida, en este caso desde el lado de My Valentine. Vale, pues vamos con el deck histórico y ya lo sabéis, en este caso toca una nueva partida en el gameplay aquí de la campaña del Yu-Gi-Oh! Clásico. Estamos con May Valentine y nos vamos a enfrentar en este caso contra Joey Wheeler. Es el duelo a la inversa de lo que acabamos de disfrutar de la historia. Y supongo que nos servirá para desbloquear más cositas. Así que puede estar bastante, bastante guay todo esto. Vale, por lo que veo, pues nos la acaba de liar un poco. Bueno, tenemos aquí un exorcismo bonito, tenemos una montaña y cosas chulas. Me mola, me mola. Él empieza, así que vamos a ver que... No está nada mal. Vale, vamos a jugar esto. Y la montaña. Vale. En face. Puede ser muy muy bestia esto, ¿eh? Os lo digo, me está molando lo que veo. Vamos a ver, va su... Vale, él va a hacer para buscarse ahí para... Ya tiene la polimerización en mano, ¿eh? Es que me lo veo venir. Y ahora tiene un mago del tiempo, tira polimerización y nos baja un 2400 ahí en turno 1. Poder de Gaia, vale. Nos baja un 1300. El tigre, que es un 1800. Y algo que tiene por ahí de trampa, ¿no? Vale.
A ver, eso me interesa quitármelo por todos los bichos que tiene. Así que vamos a tirar el buen exorcismo, ¿vale? Ok. Y ahora... La mía es un 1400, así que vamos a atacar con ella primero. A ver si hay suerte y no tiene nada para pararnos. ¡Jo! Me la acabo de liar. Vale, se hace un 1800. Me mata mi bicho. Muy bien, y ahora le mato con este. Pero bueno, ya ha gastado el kunai, así que fuera. Ahí va, perfecto. Me lo podría quedar. El monstruo renacido, pero no. Yo creo que me interesa más esperarme, bajar bichos y ver un poco cómo juega, porque lo que digo, puede tener la polinización, tiene uno de los monstruos de la fusión en la mano. Y esto está bastante, bastante peligroso, creedme. La cosa puede ser un verdadero peligro. Vale, él tira, vamos a la Enface. Tenemos en cuenta que tiene un dragón en mano, así que vamos a jugar esto, ¿vale? Llamar pie como sea posible. Cuando esta carta toca arriba del campo, este es un monstruo. Vale, pues voy a colocarla ya. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a bajar esta, ¿vale? Es un 1900, es una reina arpía muy bonita. Ah, que activa el efecto, tío. Vale, pero se supone que ahora con esto puedo recuperarla, ¿no? A ver. ¿No? A ver, ¿cuántas arpías tengo en el deck ahora? A ver, activa esta carta descartando una carta. Invoca de modo especial de tu cementerio tantas copias de Damarpía como sea posible cuando esta carta boca arriba deje el campo, ¿vale? Se supone que cartas de Damarpía ahora mismo tengo dos en el cementerio, ¿no? Damarpía y Damarpía, ¿vale? ¿Y por qué no me deja? Porque tiene que ser trampa, ¿vale? Puede ser un renacer el monstruo doble. Vamos a quitarnos a este amigo, vale, muy bien, nos lo quitamos, perfecto. Y vamos a la Enface. Vamos a intentar ganar este duelo ahí on fire contra Joey, para demostrarle que tenemos aquí... Vale, de momento no voy a hacerlo, ¿no? Es una trampa, pero lo que digo, tenemos el renacer del monstruo, vamos a ver qué hace primero y luego ya decidimos. Vale, él pone un monstruo boca abajo, no vamos a activar esto todavía. No. Tengo fe en que me voy a robar algo que me valga, ¿no? Ahí, vale, pues una Damarpía. Pues no, no me ha salido tan bien la cosa, pero vale. A ver, vamos a intentar una cosa. Voy a activar esto. Vale, y se supone que ahora las puedo revivir a las tres, ¿no? O sea... ¡Oh! Vale, pues bonito. Ahí está. Me ha molado el combo, me ha molado bastante. O sea, tengo que decirlo, ha estado muy, muy top ahí con... Digo, te tiras una Damarpía y la puedes revivir, claro. Pues aquí me voy a sacar... Vamos, la ventaja yo creo que ahora mismo es mía, ¿vale? O sea, es más, estando lo que está, creo que voy a tirar incluso el monstruo nacido. ¿Por qué? Vale. Digo que la otra, si nos la petan, la liamos. Vale, vamos a activar el efecto del monstruo nacido. Vamos a buscar aquí a sacarnos un bicho de estos así top, ¿vale? Y nos lo vamos a poner en modo ataque también. ¿Por qué? Porque lo vamos a intentar es pegarle el golpe tocho y olvidarnos del oponente aquí en un turno o dejarlo tambaleándonos lo siguiente. Vamos a atacar con el 2100 por si tiene un bicho de 2000 de defensa. En este caso pues no, era un bebé dragón, pero bueno, yo qué sé, no sabía si lo iba a jugar, así que hecho bien creo. Vamos a ver, le quitamos 1300, le vamos a quitar 1200 por aquí. Muy bien. Le vamos a quitar por aquí 1900. Ahí está. Y 1300 más que le caen encima. Yo creo que la partida es muy nuestra, me ha salido bastante, bastante bien, tenéis que admitirlo. Pero nunca se sabe, así que vamos a ver en su turno, a ver qué nos hace Joey, porque lo mismo nos baja el dragón milenario o otra fusión y nos la lía pardísima. Con polinización no, de momento no, nos baja el dragón. O bueno, o un mago, escucha, que me baja un mago del tiempo, ojo, y me revienta también a todos. Así que hubiera sido otra opción para ganarnos. Vale, de momento parece que no hay nada más. Vale, en 6 y ya es nuestra partida básicamente. Vale, pues nada. Esto ya es por flashear, ¿no? Ahí en plan de va. Vamos a equipárselo a alguien. Nuestra reina arpía se acaba de convertir en 2400, que podría haber hecho frente a su dragón. Y ahora, pues esto aquí se viene, le pegamos fuerte, muy, muy fuerte. Y ahora, pues simplemente venimos aquí y acabamos la partida con la reina arpía. ¡Madre mía! Bueno, ha sido fácil esta, ¿eh? Creo que ha sido mucho más fácil que la de gusano la veía, uff,
Vale, receta de Joey Wheeler de 1000 años desbloqueada, carta insignia, vale, una trampa bastante buena, la trampa sin fondo, y 1000 puntitos así bonitos por la victoria. Vale, pues como podéis ver hemos completado bastante en este caso, lo próximo será el duelo de las profundidades, como veis hay un montón de cosas para completar aquí, pero normalmente voy a intentar traer, vale, dos partidejas cada gameplay, vale, con su duelo alternativo y tal, pero creo que es algo que es divertido y así pues los vídeos tampoco van a ser extremadamente largos. Llevamos un 11% de Yu-Gi-Oh, así que todavía nos faltan vídeos, pero ahora sí que sí, vamos a permitirnos, ¿no?, el venir a la tienda de cartas y comprar cartitas de Mei a full. Así que vamos a abrir unos cuantos sobres, a ver qué se sale. Oh, el rey de... vale, y... vale, el Lola Tornado, una carta bastante buena, devuelve todas las cartas mágicas y trampas colocadas en el campo. Esto es Buffeten. Es una carta muy buena, y bueno, vamos a seguir abriendo sobrecitos, ¿no?, un poquito, ahora que hemos conseguido moneditas y tal. A ver qué nos sale, Guardian Bow, ¿vale? Y un Aldea de Amazones, vale, vamos a seguir. Voy a abrir unos pocos sobres, me voy a quedar ahí en plan guay para que veamos un poco también los contenidos de los sobres, ¿vale? Control de la mente muy bueno. La verdad que estos sobres de Mei, aunque valgan el doble que los del anciano, de los del abuelete de Yui, están bastante, bastante top, ¿eh? La serpiente siniestra, madre mía. Qué recuerdos. Ahí está, la maestra de las cadenas amazonas, aquí hay toda la arpía electrolática, la tumba profunda, también carta bastante chula. Vamos a ver. Damas arpía, vale, damas arpía 1 y bailarina arpía, vale, esto ya va de arpías. Vale, pues ahí está. Y con esto yo creo que ahí la tenemos guay. Y uno la ha tornado otra vez, perfecto. Vale, pues ahora venimos aquí. Y por último vamos a abrir uno del abuelo, a ver si conseguimos alguna carta nueva. Tenemos 206 de estos packs, pero quién sabe, a lo mejor hay suerte y abrimos una top. Mira, un brazo de Exodia, genial. Pues nada, dos nuevas, vale, pues ya lo habéis visto. Aquí está para ir consiguiendo todas las cartas, el por 3 y el por 1 de cada carta. De momento tenemos 208 de las 314 del deck del abuelo, de los sobres del abuelo, y de Mei tenemos 116 de las 314, así que hay que seguir dándole, echándole aquí los puntos, pero la verdad que está bastante, bastante bien, y lo que digo, es un juego que me está gustando mucho, y me gustaría contaros que me digáis qué os está pareciendo la serie, y si realmente os gustaría que se haga una serie de esto. De momento lo que digo, he traído el primer gameplay y este segundo pues un poco para ver si tiene buena acogida, si os interesa y tal, porque es algo que no tenía previsto subir al canal, pero me he puesto a jugar a Yugi y digo, va, pues ¿por qué no, no? Enseñar un juego de la Switch que me parece interesante, pero lo que digo, depende de vosotros, de si apoyáis esta serie, si le dais el like, si me lo ponéis en comentarios, pues puede ser que la traiga como una serie y por lo menos nos pasemos todo el tema de Yugi, y si luego os va gustando más, pues puedo ir incluyendo otro tipo de campañas, ¿vale? Pasando al más grande, disfrutad de la vida, porrate el botón de like, compartid este vídeo con vuestros amigos y amigas para que cada día seamos más. Soy José Herrero, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! All my friends are hidden, sick and soul.